Esta mañana vamos a cortar unas ocras y unos pipianes. Aquí estamos, la mañana amaneció, la mañana está muy bonita. Vamos a cortar unas ocras cebaditas con tomate. También vamos a... Estas flores se pueden hacer en pupusas, quesadillas, se pueden hacer un relleno, se pueden hacer forradas con huevo, empanizadas, de diferentes maneras. Si pueden apreciar, aquí tenemos un pipián. Pueden ver qué bonito está, que lo vamos a cortar. Estando así, se pueden hacer en sopa, sudados. Están muy ricos. Este pipián es grande. Ahorita está tiernito, tiene 3 días. No, tiene 2 días y está bien tiernito. Puede durar unos 3 días más y todavía está tiernito para hacerlo sudado. Puede utilizarlo para la sopa, para el caldo, o para hacerlo sudado también. Si pueden ver todo este monte que le he dejado al pipián, es porque el invierno no ha sido muy bueno, y este monte le ayuda. Lo que he hecho es limpiar bien el pie de la mata, abonarla, y este monte le ayuda a mantener la humedad, que no se seque tan pronto. Aquí si puede apreciar, aquí también, aquí está un pipián que vamos a cortar. Este ya tiene 2 días, está muy tiernito. Pueden ver qué bonito. Esto es una delicia. Este es un lujo acá. Aquí está la ocra. Pueden ver la flor entre las guías del pipián. Aquí hay flores, así son bonitos. Yo así los corto para hacerlas, para ya sea para empanizarlos, para forrarlos con huevo, los pipiancitos así chiquitos en flor. Y las flores, aquí está otro pipián, si pueden apreciarlo como está de bonito. Esto es una delicia. Si pueden ver cómo está esto, ya con esto sale para sudar y para hacer sudadito y para una sopita. Vamos a cortar más flores y para hacer pupusas. Y claro, también para hacer pupusas, eso es. Son ricos. Todas las flores. Vamos a cortar ocra. Está tiernita, hay que aprovecharla. La ocra es muy buena para caldos, para sopas también, sobre todo para sopa de marisco. Si usted la quiere algo espesito, la ocra le da un espesor muy especial.
Y a mí me encanta. Como pueden ver, este es el fruto del esfuerzo. Y es mucho mejor consumir algo que usted cultive, orgánico. Es mucho mejor. Yo creo que aquí hay mucho, pudiéramos seguir cortando más, pero ya no necesitamos más. Yo creo que nomás esto vamos a cortar por el momento. Si pueden ver para acá, hay de todo también. Pero ya con esta que corten. Lo vamos a cortar otro poquito de flores. Para hacer pupusas. A veces que voy a hacer alguna receta de flores en el supermercado, vienen un paquetito, a veces nomás con unas 5 florecitas y están muy caros. Y aquí las tenemos fresquitas y todo orgánico. Si pueden ver cómo está la... Ah, ya me corté el dedo. Como hay más ocras, hay aquí a donde quiera. Aquí están los cargados de ocra. Se pueden ver cómo se ve aquí. Y así sucesivamente. Todo el lugar está, aquí está pequeño. Pero ya tiene la... Es especial para ser empanizado el pipioncito cuando están tiernitos. Y si pueden ver, ya me corté el dedo. Esos tiernitos los vamos a utilizar para hacerlos rellenos o empanizados. Ya no vamos a cortar, con todo lo que cortamos ya con eso tenemos. Solamente estamos más para allá. Sí, faltan estas flores nada más. Vamos a terminar de cortar esto para hacer lo que tengamos que hacer. Y pueden ver, si pueden darle un vistazo a todo la orilla. Al otro lado también tengo pipianes, pero nomás aquí vamos a cortar ahora lo suficiente, nomás lo que necesitamos. Y cuando está más tempranito en la mañana, si pueden, cualquier día de esto voy a hacer un video y van a poder contemplar el canto de los pájaros, la frescura que se siente aquí más tempranito. Ya el sol ya se está poniendo un poco fuerte, pero está bonito. Y para allá, si podemos ver todo aquello allá, es muy bonito. Y esto fue enseñándole cómo... bueno, no les he enseñado cómo sembrar los pipianes, cómo hacerle las ideas para cultivarlo. Pero yo creo que todos nosotros tenemos una idea más o menos. Y fue querer compartirles un poco de mi jardín y de lo que trato de cultivar para comer más saludable. Y este fue un video que les quisimos compartir, y hasta el próximo video.